El pasado se puede proyectar en el futuro no es más que el pasado extendido, pero el pasado no puede encarar el presente. El presente es totalmente diferente, tiene una cualidad del estar aquí y ahora. El pasado siempre está muerto, el presente es vida, la mismísima fuente de todo lo vivo. El pasado no puede enfrentarse al presente y por esto se mueve hacia el futuro. Pero ambos están muertos, ambos no son existenciales. El presente es vida. El futuro no puede encontrarse con el presente, ni tampoco el pasado. Y tu ego, tu ser alguien, es tu pasado. A menos que estés vacío no puedes estar aquí, y a menos que estés aquí no puedes estar vivo. La meta es aquí y ahora. Cuando la meta está en otra parte, la mente inicia su travesía. La necesidad de repetir una experiencia proviene de tu incapacidad de vivir totalmente en cualquier instante. Así, vas al teatro y piensas en repetir el disfrute otra vez, comes en un restaurante y piensas en repetirlo. Tienes una experiencia de amor y piensas en repetirlo. Estás menos interesado en el vivir que en el repetir. Vives tan superficialmente tus experiencias, que tienes que repetirlas. Si paso por una ciudad y pienso, ¡qué espanto, Londres es mejor!, significa tan solo que soy incapaz de experimentar esta ciudad. Por eso es por lo que me veo asaltado por otros recuerdos. En caso contrario, si soy capaz de vivir en el aquí y ahora, no hay por qué. Ten presente que esta clase de mente, si va a Londres, será también incapaz de vivir allí, porque esta clase de mente no puede vivir en el presente. Todo el mundo busca un paraíso. Pero seguirás perdido, no porque hayas sido expulsado del jardín del Edén, sino porque estás precisamente en el Edén, pero has caído en un estado de profunda somnolencia. El sueño se compone de tus deseos de llegar a algún otro lugar, a las cumbres. Eso te impide ver que ya estás ahí. No tienes más que quedarte en silencio y mirar en tu interior. Nunca has estado en otro lugar. El lugar en el que estás es el único en el que podías estar. Acéptalo. Y si no solo lo aceptas, sino que además lo disfrutas y lo amas, la cumbre que anhelabas empezará a abrirse dentro de tu propio corazón y descubrirás de repente que acabas de despertar en el jardín del Edén. No se trata de ir a ninguna parte, sino de estar aquí y ahora. Tenéis miedo de vivir. Y no hacéis más que posponer, pensando que ya viviréis en algún momento del futuro. A causa de este posponer habéis creado el cielo y el infierno. El infierno es vuestro aplazamiento continuo de todo lo que vale la pena vivir. Decís que en el cielo hay eterna belleza. La belleza eterna está aquí y ahora, no en el cielo. Decís que en el cielo el amor es puro y eterno. El amor puede ser puro y eterno aquí y ahora, no es necesario esperar al cielo. Donde quiera que esté el amor, es eterno y puro, porque para el amor el tiempo no existe. El cielo y el infierno son solo proyecciones de tu codicia y de tu miedo. Un monje zen había sido sentenciado a muerte. El rey del país le llamó y le dijo, «Solo tienes 24 horas. ¿Cómo vas a vivirlas?». El monje se rió y contestó, «Momento a momento. Tal como siempre he vivido. Para mí nunca ha habido más que este momento, así que ¿qué más da si me quedan 24 horas o 24 años? Eso es irrelevante. Yo siempre he vivido momento a momento, así que un momento es más que suficiente para mí». 24 horas es demasiado. Un momento es suficiente. El rey no podía comprenderlo. El monje le dijo, «Señor, déjeme preguntarle algo. ¿Puede usted vivir dos momentos simultáneamente? Nunca nadie lo ha hecho. La única forma posible es vivir un solo momento, pero si estás absorto en el pasado o seducido por el futuro, no te será posible atraparlo». Un sannyasin no es un hombre que ha eliminado sus deseos, sino un hombre que ha traído toda su fuerza deseante al aquí y ahora. Vive en forma absoluta. En cualquier cosa, está totalmente comprometido. No deja nada por detrás. No está dividido. Al comer, se transforma en el comer. Mientras hace el amor, se convierte en el amor. Al moverse, se transforma en el movimiento. Un sannyasin no es un hombre cuyos deseos están muertos. Es un hombre cuyas fuerzas deseantes, todas sus energías, se han volcado hacia el momento presente. No se están adelantando en el futuro, se han vuelto hacia el momento presente. Claro que el hombre que vive plena y totalmente es un peligro para los intereses creados,
para los traficantes del alcohol, de las drogas, de las armas, de las supersticiones e ideologías muertas. Porque es imposible esclavizar a un hombre que está disfrutando de su vida plena y totalmente. Nadie puede obligarlo a renunciar a la vida, a volverse consumista, a envilecerse, a formar parte de un ejército, a matar. El día que los hombres logremos la plena realización, toda la estructura social colapsará o tendrá que transformarse. Si quieres liberarte de un pasado doloroso, aprende a retroceder a lo que hiciste o te sucedió, haciéndote consciente, testigo, simplemente aceptándolo todo, sin juzgarte. Solo la luz de la conciencia puede curarte. Es una fuerza curativa. Retroceder significa ir conscientemente hasta cosas que hiciste en la inconsciencia. Todo lo que puedas observar conscientemente quedará curado, y ya no dolerá más. El pasado queda terminado. Entonces quedas accesible para el presente. Necesitas espacio. El pasado ocupa mucho sitio en tu interior, es un basurero lleno de cosas muertas, no hay espacio para que entre el presente. Pero además, ese basurero no para de soñar con el futuro, así que la mitad del espacio está lleno de cosas que ya no existen y la otra mitad está llena de cosas que aún no existen. ¿Y el presente? Simplemente, está esperando a la puerta. Por eso el presente no es más que un paso que va del pasado al futuro, solo un paso momentáneo. Termina con el pasado. Si no terminas con el pasado, vivirás una vida fantasmal. Tu vida no es auténtica, no es existencial. El pasado vive a través de ti, lo muerto sigue acosándote. Retrocede. Siempre que tengas ocasión, cada vez que ocurra algo en ti. Felicidad, infelicidad, tristeza, ira, celos. Cierra los ojos y retrocede. Pronto adquirirás eficiencia para viajar hacia atrás. Pronto serás capaz de retroceder en el tiempo, solo para observar, y entonces se abrirán muchas heridas. Cuando esas heridas se abran en tu interior, no te pongas a hacer nada. No hay nada por hacer. Limítate a mirar, observar, contemplar. La herida está ahí. Tú solo mírala. Dale a la herida tu energía de observación, mírala. Mírala sin hacer ningún juicio. Porque si juzgas, si dices, esto es malo, no debería ser así, la herida se volverá a cerrar. Y entonces procurará esconderse. Cada vez que condenas, la mente intentará ocultarte las cosas. Así es como se crean los dos planos del consciente y el subconsciente. Por lo demás, la mente es una sola, no hay necesidad de división alguna. Pero si tú condenas, entonces la mente tiene que dividirse y meter algunas cosas en la parte oscura, en el sótano, para que no las veas y no tengas necesidad de condenar. No condenes, no juzgues. Limítate a ser testigo, un observador distanciado. No niegues. No digas, esto no está bien, porque eso es una negación y se te empezarán a cerrar las puertas. Distánciate. Limítate a mirar y observar. Mira con compasión y se producirá la curación. Es un fenómeno natural, igual que cuando el agua se calienta a 100 grados y se evapora. No te adelantes al futuro porque no es posible hacerlo. El futuro es siempre desconocido, esa es su belleza, esa es su grandeza, su esplendor. Si fuera conocido, sería inservible porque entonces toda la excitación y toda la sorpresa se echarían a perder. Abandona, pues, las expectativas. Una vez que hayas abandonado las expectativas, habrás aprendido a vivir. Entonces todo lo que suceda te satisfará, todo. Lo único que nunca te frustra es lo inesperado, entonces la frustración es imposible. La frustración es la sombra de la expectativa. Cuando abandonas esta, la frustración se desmorona por sí sola. Una vez que las expectativas desaparecen, eres libre de ir hacia lo desconocido y aceptar todo con una profunda gratitud. Desaparecen las quejas, desaparecen las protestas. No importa cuál sea la situación, siempre te sientes aceptado, en casa. Nadie está contra ti, la existencia no es una conspiración en tu contra. Es tu casa. Cuando todo sucede sin esperarlo, todo es novedad. Trae la novedad a tu vida. Una brisa fresca está continuamente soplando y no permite que el polvo se acumule en ti.
Tus puertas y tus ventanas están abiertas. Entra el sol, entra la brisa, entra la fragancia de las flores. Todo sin que lo esperes. Nunca lo pediste y la existencia continúa colmándote. Uno siente que Dios existe. La proposición dioses no es una proposición, es la afirmación de alguien que ha vivido sin esperar, sin expectativa alguna, alguien que ha vivido maravillado. Dios no es una hipótesis lógica, es una exclamación de alegría. Es como un wow. No significa nada más. Simplemente significa, wow. Simplemente hermoso, simplemente maravilloso, sencillamente nuevo, original, más allá de todo lo que podrías haber soñado. Sí, la vida es más emocionante que cualquier aventura que puedas imaginar. La vida está siempre preñada de lo desconocido. Penetra en tu mundo interior para crear en él un espacio. Puedes crear un espacio infinito con solo tirar la basura que llevas dentro. Puedes tirar los pensamientos, los deseos, los recuerdos, el pasado, el futuro, las preocupaciones, los sueños y la imaginación. A medida que vayas tirando toda esa basura, se irá abriendo un gran espacio. Eso es, al fin y al cabo, la meditación. Tirar todo lo que llevamos dentro para dejar un espacio vacío que nos permita sentirnos rodeados de una inmensidad infinita. Este es todo el secreto de la meditación, que dejas de ser el que hace y te vuelves el que observa, el testigo. Tu vida continúa, y continúa mucho más intensamente, con más alegría, con más claridad, más visión, más creatividad, y, sin embargo, tú mantienes una distancia, como alguien que observa desde una colina, simplemente viendo todo lo que sucede a tu alrededor. De modo que sigues cortando madera, sacando agua del pozo. No te escapas de la vida, pero te vuelves el centro del ciclón. Observando algo bello, un árbol, una puesta de sol, cualquiera que sea el objeto de tu atención, identifícate, fúndete con ello, regocíjate, canta, baila. Abandona tus actitudes científicas, la objetividad, el distanciamiento, la indiferencia. Abre tu corazón y solo entonces podrás percibir el misterio. Participa en todo lo que estás haciendo, hazlo con plena conciencia. Al bailar, disuélvete, conviértete en la danza, olvídate del bailarín. Cuando empiezas a tener grandiosas experiencias de desaparición, de ausencia de ego, de inexistencia. Cuando el arco iris está ahí pero tú no estás. Cuando hay un silencio absoluto en lo que a ti respecta. Cuando dentro de ti no hay nadie, solo puro silencio, silencio imperturbable, no alterado por el razonamiento, el pensamiento, las emociones o sentimientos. Es el momento de la meditación. La mente ha desaparecido, y cuando desaparece la mente se desvela el misterio. Vivir en este momento es meditación. Vivir en el momento es vivir en la eternidad. Vive momento a momento. Muere al pasado y muere al futuro. Vive aquí y ahora para que cualquier cosa que estés haciendo se convierta en una meditación. La meditación es una actitud, no una actividad, así que cualquier cosa que hagas se puede volver meditativa. Lo esencial es la actitud de estar en el presente. Haz lo que sea que estés haciendo, caminando en la calle, corriendo, bañándote, comiendo, tumbándote en la cama, participando en una conversación, y estate en la actividad totalmente. Sin pasado, sin futuro, permanece en el presente. Al principio será difícil, muy arduo, pero poco a poco te abrirás a esa magia. Lo mejor, si podemos hacerlo, es transformar nuestro trabajo en meditación. Entonces la meditación nunca entrará en conflicto con nuestra vida. Nacemos meditadores viendo la vida como un misterio, asumiéndola como una aventura, una exploración en lo desconocido, aquí y ahora. Después aprendemos los caminos de la mente, de la lógica, de la memoria, del pasado. Pero nuestra verdadera naturaleza permanece escondida en algún lugar como una corriente subterránea. Cualquier día excavas un poco y encuentras la fuente todavía manando, el manantial de aguas frescas. Y la alegría más grande de la vida es encontrarla. Meditación no es concentración. La concentración es un acto de la voluntad. En cambio, la meditación es un estado de inacción. Es relajación, ausencia de esfuerzo, pura espontaneidad. La concentración es tensión, te hartarás de ella tarde o temprano. No puedes concentrarte por mucho tiempo, es un esfuerzo.
En cambio, puedes estar en meditación 24 horas al día, porque la meditación es relajación. Vivir en el momento, vivir en la eternidad, detener el mundo es todo el arte de la meditación. La concentración es humana, la meditación es divina. Hay mil y una falacias alrededor de la meditación. Esta es muy simple. No es otra cosa que conciencia. No es recitar, no es emplear un mantra o un rosario. Estos son métodos hipnóticos. Pueden proporcionaros un cierto descanso. No hay nada malo en ello, si lo único que se pretende es la relajación. Cualquier método hipnótico puede ser de ayuda, pero si se quiere la verdad, no basta. La meditación simplemente significa transformar vuestra inconsciencia en conciencia. Por lo general, solo una décima parte de nuestro cerebro es consciente, y nueve décimas partes son inconscientes. Únicamente una pequeña parte pequeña de la mente, una capa fina, posee luz. Por lo demás, la casa está a oscuras. Y el desafío es hacer crecer esa pequeña luz para que toda la casa se ilumine de luz, con el fin de que ni un nicho o rincón queden en la oscuridad. Entonces toda la casa rebosa luz, y la vida es un milagro. Tiene la cualidad de la magia. Deja de ser ordinaria y todo se vuelve extraordinario. Lo mundano se transforma en lo sagrado y las cosas pequeñas de la vida comienzan a tener una importancia tremenda, que ni siquiera habríamos imaginado. Las piedras corrientes parecen tan hermosas como los diamantes, toda la existencia se ilumina. En el momento en el que os ilumináis, toda la existencia se ilumina. Hay cientos de métodos de meditación, pero el Vipassana tiene un estatus único. Esta es la meditación a través de la cual Gautama el Buda se iluminó. La misma palabra, Vipassana, en Pali, la lengua en la cual Gautama el Buda habló. El sentido literal de la palabra es mirar y el sentido metafórico es ver, observar. Gautama el Buda escogió una meditación que puede ser llamada la meditación esencial. Todas las demás meditaciones son diferentes formas de observación, pero el observar está presente en toda clase de meditación como una parte esencial. No puede ser omitido. Buda ha suprimido todo lo demás y se ha quedado solo con la parte esencial, el observar. Hay tres pasos en la observación. Buda es un observador muy científico. Empieza con el cuerpo, porque es lo más fácil de observar. Es fácil observar mi mano moverse, mi mano alzarse. Puedo observarme a mí mismo paseando por la calle, puedo observar cada paso mientras camino. Puedo observar cuando yo estoy comiendo. O sea que el primer paso en el Vipassana es observar los actos del cuerpo, que es el paso más sencillo. Cualquier método científico empezará siempre por lo más simple. Mientras se observa el cuerpo, te asombrarás con nuevas experiencias. Cuando mueves la mano observando, estando alerta, conscientemente, notarás una cierta gracia y un cierto silencio en esa mano. Puedes hacer los movimientos sin observar. Será más rápido, pero perderá la gracia. Buda acostumbraba a pasear tan despacio que muchas veces le preguntaban por qué andaba tan lentamente. Él decía, es parte de mi meditación. Siempre caminar como si estuvieras adentrándote en un río de agua fría en invierno. Despacio, alerta, porque el agua del río está muy fría. Alerta, porque la corriente es muy fuerte. Observando cada uno de los pasos, porque puedes resbalar con las piedras del río. El método es siempre el mismo, solo el objeto cambia con cada paso. El segundo paso es observar la mente. Ahora puedes moverte en un mundo más sutil. Observa tus pensamientos. Si has sido capaz y has logrado observar el cuerpo, no va a haber ninguna dificultad. Los pensamientos son ondas sutiles, ondas electrónicas, ondas de radio, pero son tan materiales como tu cuerpo. No son visibles, como tampoco el aire es visible, pero el aire es tan material como las piedras. Así también son tus pensamientos, materiales pero invisibles. Este es el segundo paso, el paso medio. Te estás moviendo hacia la invisibilidad, pero todavía es material, observa tus pensamientos. La única condición es, no juzgues. No juzgues, pues en el momento en que empieces a hacer juicios te olvidarás de observar. La razón por la que no debes hacer juicios es porque en el momento en que empiezas a juzgar, este es un pensamiento bueno, dejas de estar observando. Empezaste a pensar, te involucraste. No pudiste mantenerte apartado, estando de pie al lado de la carretera simplemente contemplando el tráfico.
No te conviertas en un participante, ya sea para adular, o para valorar, o para condenar. No debes de adoptar ninguna actitud respecto a lo que está pasando en tu mente. Deberías observar los pensamientos como si fuesen nubes pasando por el cielo. No haces ningún juicio sobre ellas. Esta nube negra es muy mala, esta nube blanca parece un sabio. Las nubes son nubes, no son ni malas ni buenas. Así son los pensamientos, solo una pequeña onda pasando a través de tu mente. Observa sin enjuiciar y te encontrarás con una gran sorpresa. A medida que tu observación se va asentando, los pensamientos vendrán en menor número. La proporción es exactamente la misma. Si estás al 50% de tu capacidad de observación, el 50% de tus pensamientos desaparecerá. Si estás al 60%, entonces solo el 40% de tus pensamientos estará ahí. Cuando eres el 99%, puro observador, solo de vez en cuando habrá un pensamiento solitario, un 1%, pasando por la carretera. El tráfico habrá desaparecido. Cuando estés al 100% sin enjuiciar y siendo solo un observador, querrá decir que te has convertido en un espejo, porque un espejo nunca juzga. Si una mujer fea se mira en él, el espejo no hace ningún juicio. Si una mujer hermosa se mira en él, para el espejo no hay diferencia. Si nadie se mira en él, el espejo es tan puro como cuando alguien se refleja en él. No lo mueve ni el reflejo ni el no reflejo. El observar se convierte en un espejo. Este es uno de los grandes logros de la meditación. Has recorrido la mitad del camino y esa es la parte más dura. Ahora sabes el secreto y el mismo secreto debe ser aplicado a diferentes objetos. De los pensamientos debes moverte a experiencias más sutiles, emociones, sentimientos, estados de ánimo, de la mente al corazón, con la misma condición, sin juzgar, solo observando. Y la sorpresa será que la mayoría de las emociones, sentimientos y estados de ánimo te poseen. Cuando estás triste, estás poseído por la tristeza. Cuando estás enfadado, no es algo parcial, te llenas de furia. Cada fibra de tu ser está palpitando con furia. Mirando el corazón, la experiencia será que ahora nada te posee. La tristeza viene y se va, tú no te pones triste. La felicidad viene y se va, tú no te vuelves feliz tampoco. Todo aquello que se mueve en las profundas capas de tu corazón no te afecta a ti para nada. Por primera vez empiezas a probar algo de lo que es ser un maestro. Ya no eres más un esclavo al cual se puede empujar y tirar de aquí y de allá, al que cualquier emoción y cualquier sentimiento, al que cualquiera puede molestar por cualquier trivialidad. Cuando te conviertes en un observador del tercer paso, te convertirás por primera vez en un maestro. Nada te molesta, nada se apodera de ti, todo quedará lejos, muy abajo, y tú estarás en la cúspide de la montaña. Estos son los tres pasos del Vipassana. Estos tres pasos te llevan a la puerta del templo, que está abierta. Cuando te has convertido en un perfecto observador de tu cuerpo, de tu mente y de tu corazón, entonces ya no puedes hacer nada más. Entonces debes esperar. Cuando la perfección es completa en estos tres pasos, el cuarto paso sucede por sí solo como recompensa. Es un salto cuántico del corazón al ser, al centro mismo de tu existencia. Tú no puedes hacerlo, sucede. Has de acordarte de esto. No intentes darlo, porque si intentas dar este paso, ten por seguro que fracasarás. Es un suceso. Tú preparas tres pasos, el cuarto paso es una recompensa de la existencia misma, es un salto cuántico. De repente, tu fuerza vital, tu observación, entra en el centro mismo de tu ser. Has llegado a casa. Puedes llamarlo autorrealización, puedes llamarlo iluminación, puedes llamarlo última liberación, pero no hay nada más allá de esto. Has llegado al final de la búsqueda, y has encontrado la verdad misma de la existencia y el gran éxtasis que trae como sombra alrededor de sí. Meditación no es trabajo. Meditación es puro éxtasis. A medida que vas más hacia adentro, te encuentras con espacios más y más hermosos, puntos más y más luminosos. Son tu tesoro. Silencios más y más profundos que no son solamente la ausencia del ruido, sino la presencia de una canción sin sonido, musical, viva y danzarina. Cuando llegas al último punto de tu ser, al centro del ciclón, has encontrado a Dios.
no como una persona, sino como luz, como conciencia, como amor, como verdad, como belleza, como todo lo que el hombre ha estado soñando durante siglos. Y estos tesoros soñados están escondidos en su interior. No es una práctica problemática, tortuosa, ascética. Es muy agradable, musical, poética y se convierte cada vez más en alegría pura. No es trabajo, es oración, la única oración que conozco. Oración significa que has alcanzado tu ser, sintiendo una enorme gratitud hacia la existencia. Esa gratitud es la auténtica oración. Todas las demás son ficticias, fabricadas. Esta gratitud emergerá de tu interior como una fragancia saliendo de las rosas. En Japón, surgió de la meditación el mundo de los samuráis, de los guerreros, y así es como todos los tipos de artes marciales se convirtieron en caminos hacia la paz interior. La esgrima se convirtió en una de las prácticas más meditativas del Japón. Uno tiene que estar muy alerta. Un solo momento de inconsciencia y acaban contigo. Se dice que si dos verdaderos samuráis luchan, no puede ganar ninguno. La lucha puede continuar, pero ninguno puede vencer porque ambos están leyendo la mente del otro. Antes que uno pueda atacar, el otro ya está listo para defenderse.